Arratsaldeon, eskarrik asko guztiei etortzeagatik. Gaur Jose Ramon de Miguel daukagu hemen hitzaldia emateko eta Aquariumetik etorri da Espel jauna berak aurkezteko. Gogoratu nahi dut urrengo hilabetean azaroan eta abenduan berriro izango ditugula hitzaldiak, baina ez dira izango lehenengo aste artean, baizik eta bigarrenian. Quería recordaros que en los próximos meses, noviembre y diciembre, tendremos nuevamente conferencias de este ciclo, que habitualmente son el primer martes de cada mes, pero que por dificultades de los ponentes y también por cómo coinciden las fechas, en los meses de noviembre y diciembre serán el segundo martes de mes. En noviembre vendrá Isabel Soler, es doctora especialista en historia y muy, muy conocedora, sobre todo de la navegación portuguesa. Eta besterik gabe, badakizuen bezala, bukaeran aukera izango duzue, eskua altzatzen eta galderak egiteko. Besterik gabe. Arratsaldeon, buenas tardes. Me llamo José Ignacio Espel, como ha dicho Susana, y me cabe el honor de presentar a Ramón de Miguel. Ramón y yo somos viejos conocidos, compañeros de profesión. Tuve el honor de ser su profesor cuando él empezó a estudiar náutica, yo andaba ya por un poco más avanzado. Y yo creo que Ramón lo empezamos a conocer todos cuando escribió una biografía de Urdaneta. Urdaneta, como casi todos conoceréis, fue un gran marino que descubrió el tornaviaje, es decir, la vuelta del Pacífico hacia de la parte de Filipinas hacia México, hacia las costas americanas, hacia la costa oeste de América. Lo mismo que hizo Colón, que llegó al Caribe y luego supo volver subiendo en latitud. Ese fue su gran éxito y es curioso que un país de marinos como es el País Vasco no hayan sido reconocidos por la historia mundial. Como Urdaneta yo creo que lo han tenido marinos los ingleses, pero nunca hemos sabido vender nuestra historia. Creo que ahora se está intentando hacerlo. Bien, fue el año 2003 cuando Ramón presentó el libro de Urdaneta, lo publicamos en la Sociedad de Oceanografía, el Aquarium, como conocéis todos. Y muchos ya sabéis que Juan Sebastián Elcano fue miembro de la expedición de Magallanes. En 1525, curiosamente, él embarcó a Urdaneta en su segunda expedición, que era una expedición de Jofre de Loaiza, y murió en esa expedición Elcano, murió en esa expedición. Se piensa que de escorbuto, aunque Ramón tiene otra teoría que os la dará a conocer. Elcano no era un novato, no era un novato como marino. Hacia 1509, fijaros, tenía ya una nave de 200 toneladas que participó en una expedición contra Argel, que comandaba el cardenal Cisneros, y posteriormente en una campaña a Italia que comandaba el gran capitán. De los avatares de la expedición nos hablará con detalle Ramón, pero como marino pienso que qué complicado era navegar en el siglo XVI. La posición, pues salvo la latitud, que se podía obtener relativamente fácil, era ojo. La longitud era prácticamente imposible obtenerla. La velocidad del barco también a ojo. Las costas, mapas, portulanos, desconocidos todos. Y aún así se embarcaban a vela, con todos los riesgos que tenía ese tipo de navegaciones, se embarcaban en expediciones largas y duras. Otro aspecto importante era la alimentación, la convivencia a bordo. Todo eso Ramón nos lo explicará con detalle. Bueno, y le cedo ya la palabra al conferenciante, porque
creo que es el momento en que él nos pueda explicar con todo detalle la técnica de la expedición y las circunstancias que llevaron a dar la vuelta al mundo. Ramón, tuya la palabra. Bueno, gracias, José Ignacio. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, vamos a hablar de una expedición que es, por circunstancias, se transforma en la vuelta al mundo. A finales del siglo XVI, al final del XV, quiero decir, con los viajes de Bartolomé Díaz, que da la vuelta a África, y el primer viaje de Cristóbal Colón a descubrimiento de América, los viajes son más bien de descubrimiento. Y esto hace que se comience a plantear una nueva reformulación del mundo. Y a partir de este momento, los viajes ya dejan de ser de mera exploración y son de conquista. Se va a las nuevas tierras a hacerse con riquezas, a conquistar. Básicamente son Castilla y Portugal los artífices de estas navegaciones al principio. Estos viajes buscan el asentamiento definitivo en las zonas a las que van a ir. Es el caso de las Molucas. Las Molucas eran el gran objeto deseado por las especias. Las especias eran simplemente lo que conservaba los alimentos sin necesidad de frigoríficos, que no había, claro. El fin último de esta expedición es evidentemente de conquista. Por eso Carlos V de Alemania, ordena a Sancho de Matienzo y López Recalde, jefes de la Casa de Contratación, que entre otras vituallas se compren 82 cañones, 1.000 lanzas, 1.200 lanzas cortas, 60 ballestas y 50 escopetas, además de cascos y corazas. Evidentemente, este material tiene un objetivo militar. Una segunda consecuencia de estos viajes es la aportación que hacen tanto Castilla como Portugal al desarrollo de las ciencias náuticas. A partir de ahora, el mar ya será mucho menos secreto que ha sido hasta este momento. Eso ya lo iremos viendo luego. Para estudiar estas expediciones, básicamente hay unos derroteros que hacen los propios marinos, los pilotos hacen unos derroteros, en este caso, a partir de la costa de Brasil, tenemos el derrotero de Albo, en el que me he basado bastante, desde Brasil hasta la llegada a Sevilla. Y, por otra parte, pues hay una serie de cronistas de la época que nos relatan lo sucedido con más o menos fortuna. En este caso, notarán ustedes que al famoso Pigafetta ni le menciono, porque muchas cosas que dice le veo muy, como diría yo, dominado por ciertos prejuicios y he encontrado algunas inexactitudes bastante flagrantes. Bueno, Magallanes no cabe duda de que es el promotor principal de la expedición a Molucas, que acabará siendo la primera vuelta al mundo. Fernando de Magallanes nace cerca de Oporto en 1480 y entre 1505 y 1513 participa en diversas expediciones a África y al sudeste asiático, en las que entabla amistad con Francisco Serrao, que es el portugués que en un momento dado conquista las Molucas. Este le da a su amigo Magallanes exactamente el lugar, la situación exacta en que están y las riquezas que producen. Así pues, Magallanes, en 1517, se ofrece a Carlos V con todo este saber y todo este conocimiento
tanto material como político, y le asegura que las Molucas están dentro de la zona castellana. Hay que decir que el mundo se lo habían repartido a través del Tratado de Tordesillas. En fin, le dice a Carlos I lo que al rey le gusta oír. Y entonces el rey, mal que bien, y gracias a algunos padrinos que tiene Magallanes en la corte, le acepta. Respecto al viaje como tal, aquí tienen Sevilla en la época. Respecto al viaje como tal, la idea de Magallanes es muy simple. Según la geografía clásica, Eratóstenes y Estrabón habían afirmado que los continentes eran grandes islas. Esto para África ya había quedado demostrado cuando Bartolomé Díaz da la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Y para Magallanes dice que piensa que en América pasa lo mismo y solo hace falta bajar en latitud por la costa americana hasta encontrar el paso, que es un paso o la mar abierta. Bueno, es un razonamiento muy simple, pero muy verosímil. No me extenderé mucho sobre los preparativos, creo que otros ponentes ya los han dicho, pero hay varios sucesos que hace falta mencionar porque darán lugar a sucesos posteriores durante la navegación. Carlos I acepta la propuesta de Magallanes en las llamadas capitulaciones de Valladolid el 22 de marzo de 1518, pero en un anexo ya ordena a este, a Magallanes, que las decisiones importantes las consulte con algunos oficiales castellanos que él nombrará. Estos son Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Gonzalo Gómez de Espinosa o Juan Guerra. Es evidente que hay cierta desconfianza hacia el portugués. De hecho, el rey ordena que en cada barco solo vayan 4 o 5 portugueses como máximo, y esto queda claro al ver estas cosas. La primera noticia que tenemos de Juan Sebastián Elcano en esta expedición se da en una información que manda hacer Magallanes, está en el Archivo General de Indias en contratación 5090, para poder llevar el viaje el mayor número posible de portugueses. En ello, Elcano, maestre de la nao Concepción, declara tener 32 años, lo que le sitúa a su nacimiento en 1487. También declara conocer a Magallanes desde hacía 8 meses. Bueno, digamos que en aquellos barcos pues había un capitán. Normalmente el capitán sabía muy poco de navegación, eran cargos nobles, cargos políticos, digamos. Después había un piloto, que es el que sabe de navegación, y un maestre, que es ayudante del piloto, que es una especie de segundo oficial. Bueno, la flota zarpa de Sevilla en el 11 de agosto de 1519 y completa el avituallamiento en Sanlúcar de Barrameda hasta el 20 de septiembre de este año. Sin mayores incidentes, navegando en conserva, es decir, en convoy, arriban a la isla de Tenerife, concretamente al puerto de Garachico. Se ha dicho que llegan a Santa Cruz de Tenerife, pero Santa Cruz de Tenerife en el 1520 no existe todavía. Se funda mucho más tarde. En la capital de la isla era Garachico, que es un puerto que está en el norte de Tenerife, y que creo que en 1700 y pico desaparece en parte debido a la erupción de un volcán. Están 3 días llenando el barco con provisiones y leña y agua y demás, y de ahí pasan a La Gomera, que está justo enfrente, donde están otros 2 días. En La Gomera les alcanza una carabela que traía diversas vituallas que parece que habían olvidado en Sevilla, y además un mensaje
para Magallanes de su suegro Barbosa, en el que le dice que los oficiales castellanos van a conspirar contra él. Bueno, este hecho parece verosímil, dado el ambiente que había. Nada más salir de Canarias, se produce ya un primer incidente porque Magallanes navega hacia el sur. Desde el punto de vista náutico, lo correcto hubiera sido, aprovechando los alisios, haber puesto rumbo directo de las Canarias a África, a América del Sur. Porque al navegar hacia el sur, por la costa africana, él corre el gran riesgo de caer en las calmas ecuatoriales del Golfo de Guinea, que es lo que al final le pasó. Le avisan, pero ahí se produce, Cartagena le llama la atención, porque no está ejecutando el mandato del rey con respecto a la derrota, pero Magallanes contesta, aquí mando yo y punto. Claro, los barcos normalmente no son democracias, en los barcos normalmente manda uno. De esta forma llegan a las costas de Guinea, encontrando primero calmas, luego vientos, y en estas circunstancias se produce un segundo encontronazo, porque Magallanes se enfrenta de nuevo a Cartagena porque dice que éste le ha saludado con falta de respeto. En fin, ya el ambiente es muy, muy tenso. La tensión entre ambos va en aumento y se produce un acto de sodomía por parte de un maestre con un grumete, y en una reunión general de oficiales discrepan sobre el castigo a dar a este hombre, y Magallanes apresa, o sea, ordena detener a Cartagena y lo encierra en la nao Victoria, que está mandada por Mendoza. Bueno, al final se ya van hacia Sudamérica y cruzan el Ecuador a mediados de noviembre para llegar al Cabo de San Agustín en Brasil. El Cabo de San Agustín está aquí. Desconocemos el motivo por el que Albo empieza en este momento su derrotero. Es un derrotero muy exacto, en el que veremos más adelante que da situaciones con una aproximación muy, muy, muy buena. Yo la explicación que veo es que precisamente aquí está la línea de demarcación de Tordesillas. Y al entrar ya en lo que es zona castellana, según Tordesillas, es cuando Albo considera que son más o menos legales, digamos, y empieza su derrotero. Muy importante este derrotero, porque estamos en una longitud de 46 grados 30 minutos oeste, que es actualmente, que es la que señala la demarcación de Tordesillas. El 27 de noviembre, Albo nos da una primera situación exacta, que se encuentra en el Cabo San Agustín, ya aquí, a 27 leguas de distancia. El 13 de diciembre fondean en la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara está aquí. Ahí reciben un trato realmente importante, interesante, por parte de los nativos. Y bueno, pues se quedan muy contentos, vamos, del sitio. Salen de ahí el 27, hacen una breve escala cerca, lo que hoy es el actual puerto de Santos, aquí, y ya de ahí bajan al sur a buscar el estrecho. El martes 10 de enero llegan a la rada de Montevideo. Ya estamos aquí. La rada de Montevideo, que a la vez es la boca del Río de la Plata, pues cuando baja la marea suele tener agua bastante dulce,
y de hecho el color del río es como de barro. Entonces piensan que están en un gran río y Magallanes ordena a algún barco que remonte el río a explorar. Están ahí 25 días, Magallanes envía el Santiago a explorar la zona y el resto de la flota fondea a esperar. A los 25 días, viendo que es un río y que se cierra arriba en lo que hoy en día es el puerto de Buenos Aires o Recalada, prosiguen el viaje costeando y haciendo breves paradas hasta que llegan aquí abajo a San Julián. Ahí se produce el motín, el famoso motín. El famoso motín, en un principio, intentan hacerse con el mando los castellanos, algunos de los castellanos, no todos, porque hay otro, el Orriaga, que no quiere. Y Magallanes, en un momento dado, parece que han triunfado, que se hacen con los barcos, pero Magallanes, con una treta, recupera el poder. El castigo es fuerte, muy fuerte. Las consecuencias son terribles. Manda decapitar a Mendoza, al capitán de la Concepción Quesada y a dos pilotos, San Martín y Moralejo. A Juan de Cartagena y a un cura, a un clérigo, los destierra a tierra, una tierra desconocida y que no es habitada, en fin. Albo, curiosamente, omite todos estos detalles del motín de San Julián en su derrotero. No sé por qué. Juan Sebastián Elcano está entre los amotinados, pero como Magallanes no es un gran experto en navegación y sabe que todavía tiene que atravesar el Pacífico, le perdona la vida. El 24 de agosto de este año zarpan hacia el sur y en dos días se encuentran la desembocadura del río Santa Cruz. Ya estamos por aquí. Ahí se quedan hasta el 18 de octubre. Bueno, hay que decir que en San Julián habían estado 5 meses. Magallanes quiere inverna porque sabe de los malos tiempos en el sur y quiere pasar el estrecho o lo que sea en verano, con buen tiempo. En ese caso hay que decir que sí, que lo hace bien, que es prudente. 3 días más tarde encuentran aquí el Cabo Vírgenes. El Cabo Vírgenes es este, que está aquí. El río San Julián, San Julián está aquí un poco más arriba y el Cabo Vírgenes está aquí. Claro, cuando se viene navegando del norte se ve el Cabo Vírgenes, pero no se ve la costa sur. La costa sur da un ambiente de desolación terrible. Aquí tienen ustedes un par de fotos del estrecho de Magallanes, las dos angosturas. Estas fotos las sacó el que les habla. Ya digo, es un sitio que da una sensación de desolación terrible. Y ellos pasan aquí, entran y, claro, primero pasan por esta primera angostura, luego entran en la segunda y a partir de ahora hay un montón de canalillos y sitios y cosas. Entonces Magallanes usa la táctica de mandar un barco tras otro tal a explorar las distintas posibilidades. Hay que decir que el paso del estrecho de Magallanes tardan 40 días, lo cual a mí me parece en aquellos tiempos todo un récord, porque el nivel del Océano Pacífico y el del Atlántico cambian, son distintos. Incluso los barcos modernos, cuando pasan hoy en día, tienen que parar aquí a esperar la marea. Si no, se encuentran en todo este canal con corrientes de 10-12 millas por hora, de nudos. Entonces, los barcos se separan, buscan las distintas posibilidades, alguno baja por el sur y al final
se juntan, pero en la San Antonio, que hay un gran descontento, ya se había hablado, deciden volver a Sevilla. Habían dicho que ya que habían encontrado el paso, que podían volver a Sevilla y luego volver ahí con más medios y demás, porque claro, para ahora ya les queda muy poca comida y demás. Magallanes no quiere, pero la San Antonio deserta y vuelve a Sevilla. Ahí cuentan todos los acaecimientos que ha habido hasta el momento. Los desertores. Y bueno, pasan el estrecho, suben por aquí y hasta llegar aquí al cabo, se llama Cabo Desolación. Para que se hagan una idea cómo lo pasaron aquellas gentes, tienen la Ensenada Última Esperanza, en fin, los nombres que hay ahí son, demuestran lo mal que lo pasaron. El Cabo Deseado pasa y entran en el Océano Pacífico. La entrada en el Océano Pacífico, por eso le llaman Océano Pacífico, se hace con muy buen tiempo, y de ahí viene el nombre. Navegan al noroeste, paralelamente a la costa de Chile, un poco, apoyados por la corriente de Humboldt. Esta es una corriente que va del polo sur hacia el norte, por toda la costa de Chile y de Perú, que es la que da todas las riquezas pesqueras que tienen tanto Chile como Perú. Es una corriente poderosa que, a pesar de que lleva el nombre de Humboldt, hay que decir que el primero que la describe es Andrés de Urdaneta. Bueno, el 24 de enero pasan por una isla, por aquí, que es, está en el archipiélago de Pitcairn. La situación es 25 sur, 129 oeste. No pueden fondear en ella porque estas islas sueltas que hay en el Pacífico son volcanes y muy cerca de la costa se producen calados muy grandes. Es decir, intentan fondear pero las anclas no tocan fondo. El 13 de febrero cruzan el Ecuador en una longitud de 155 oeste, más o menos por aquí. Aquí hay que decir de nuevo que ellos saben perfectamente la situación de las Molucas. La situación de las Molucas está por aquí abajo. Sin embargo, siempre, siempre, siempre se dirigen hacia algo más hacia el norte. Es más, navegan por el paralelo de los 10 norte aproximadamente hasta las Filipinas. Esto lo harían en la siguiente expedición también, en la expedición de Loaysa. Algunos tienen la teoría de que andan a la búsqueda de Japón, el Cipango, que se decía que tenía fabulosas riquezas y demás. Llegan a las Filipinas y empiezan un periplo de isla en isla. La primera isla es la de Masawa. Vamos a ver. Aquí estamos. La primera isla es la isla de Masawa, aquí arriba, y de ahí se dirigen a Cebú y Mactán. En Cebú, el rey les pide una especie de pago de tasas portuarias, pero cuando el rey se entera de los desmanes que habían cometido los portugueses en la toma de Malaca, se asusta un poco y les perdona. Sin embargo, el rey cercano de Mactán no acaba de acatar las órdenes de Magallanes y este decide acometer una expedición de castigo porque no le quiere rendir pleitesía y demás. Magallanes cae en una emboscada y muere con 37 de sus hombres. Esto hace que, de nuevo, Albo no señala estos hechos, no sé por qué. Esto hace que de ahí se dirijan a la isla de Bohol, aquí abajo.
esta es la isla de Bol. Y como tienen poca tripulación, han muerto ya muchos, deciden quemar uno de los barcos, la Concepción, que era el barco que peor estaba. Ya solo les quedan dos barcos. A la muerte de Magallanes, queda al mando de la flota un portugués, Juan López Carballo, que es un hombre que, en fin, es un desbandado. Comete varios desmanes, coge rehenes y se los quiere quedar para él, en fin, no sabe de navegación y se comete un nuevo motín y Elcano se queda al mando de la Victoria y Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad. Y un piloto queda como gobernador de toda la flota. Tras errar durante 6 meses por todas estas islas, están en Borneo, aquí y tal, un recorrido que en un principio no se acaba de entender, pero que hay que volver al principio, hay que volver a Sevilla para entenderlo. Este periplo por tantas islas del sudeste asiático tiene su explicación en el asiento y capitulación de Carlos I con Magallanes. Carlos I había cedido los derechos sobre todas las islas que se descubrieran. Por eso es la situación exacta de cada isla, nos dan, aparte de sus riquezas. Esto está también en el Archivo de Indias en contratación. De ahí viene la meticulosidad en las descripciones y tal. Bueno, de ahí se dirigen a las famosas Molucas. Las Molucas están aquí, al lado de la isla de Almadera, Ternate y Tidore. En Tidore la principal tarea que tienen es la de cargar los dos barcos. En uno cargan 600 quintales en la Victoria, en el otro 1.200, la Trinidad, pero al salir a la mar, el 2 de diciembre de 1521, se dan cuenta de que la Trinidad navega muy mal. Parece que ha tocado algún fondo y tiene una vía de agua, por lo que se hace preciso volver a puerto a reparar. La reparación se demora y Espinosa le comenta a Elcano que él va a volver a casa, digamos, a través del Pacífico Norte, cruzando el Pacífico Norte, por una ruta que solo 40 años más tarde descubriría Elcano. Claro, en principio la idea es buena, porque navega hacia el norte con la corriente a favor, pero cuando llega a las latitudes de 40 norte y 45 norte, se encuentra con que hay unos temporales terribles y tiene que volver, siendo apresado en la isla de Ternate por los portugueses. Luego veremos cómo. La Victoria navega ahora, navega hacia el sudeste a recalar al Cabo de Buena Esperanza. Vamos a ver, sale de Tidore y va por el único camino que puede hacerlo, porque el camino de vuelta por, digamos, por el estrecho de Magallanes era sencillamente imposible por la corriente de Humboldt. Esto ya lo dice Urdaneta luego, y de hecho, en el siglo XVII-XVIII, cuando estableció Castilla su capitanía general en Callao, en Perú, los barcos de esta capitanía tenían grandes problemas para volver a través del estrecho de Magallanes. Tenían que abrirse mucho para librar esta corriente. Entonces, a Elcano no le queda más remedio que atravesar el Índico. El Índico es
además, claro, tiene que atravesar el Índico tirándose muy al sur porque está en aguas portuguesas y si le cazan, pues mal asunto. La victoria... volveremos un poco arriba. La victoria pasa por estas islas, aquí está Timor, y ya sale hacia el Pacífico. El paso del Índico, ven una isla, que se había pensado que era la isla Ámsterdam, pero eso es, alcanzan a los vamos a ver la latitud 37 35 sur, y tratan de desembarcar en esta isla, pero no es posible dado lo abrupto de su costa. Por la situación que nos da Albo y la descripción de la isla, se trata de una isla llamada San Pablo, situada 80 millas al sur de la isla Ámsterdam, bastante mayor que esta en los 38-13 y 77-31 este. Ahora, Albo nos da la distancia al Cabo de Buena Esperanza. Nos da una distancia, está aquí, y nos da la distancia al Cabo de Buena Esperanza. Claro, esto desde un punto de vista náutico quiere decir que sabe la longitud en la que está. Hay una discusión entre los que investigamos estas cosas de la navegación en los siglos aquellos. Unos pensamos que, desde luego, que sabían hallar la longitud. El método es un método que a nosotros todavía se nos enseñó en la escuela náutica, las distancias lunares. Claro, un método que es bastante engorroso. Se trata de hallar la amplitud entre la Luna y un astro determinado para calcular un horario. Y este método viene explicitado muy bien en un libro que se llama El libro de las longitudes, que Alonso de Santa Cruz dirige al rey en aquellos años. Es un libro que, por supuesto, es súper secreto, dada la importancia que tiene el hallar esta coordenada. Yo me he dado cuenta, a través de bastantes navegaciones, porque, claro, los portugueses... Los portugueses navegan pegados a África y navegan más bien norte-sur. Es decir, con la latitud en realidad les basta. Pero los castellanos, como se les hace necesario cruzar océanos, necesitan saber la longitud. Y así, cuando estos hombres, Magallanes, llega al sur de Buena Esperanza, nos dice que está al sur de Buena Esperanza. Es decir, sabe la longitud. La prueba es que el día en que nos dice que está al sur de Buena Esperanza, a 100 leguas, el Cabo de Buena Esperanza está en aproximadamente en 35 sur y él viene navegando por los 40 sur. Entonces empieza a navegar dando bordadas hacia el norte para acercarse a tierra. Ahí parece que tienen un debate sobre si ir a tierra o no ir a tierra. Claro, ir a tierra tenía el peligro también de los portugueses. Al final parece que deciden que no. Esto es bastante extraño, esto de los debates a bordo, porque los que hemos conocido los barcos sabemos que se dan pocos debates en los barcos, ¿verdad? Pero luego habrá otro, Y ya pues suben para arriba, empiezan a subir para arriba, pasan al lado de Buena Esperanza, lo dejan de través, Buena Esperanza, y suben, por el Golfo de Guinea a las costas de aquí de Santo Tomé, Guinea, tal. Ahí intentan en varios sitios bajar a tierra,
pero es una costa bastante inhóspita, de muchas playas, es muy fácil varar y ven cierto peligro. De nuevo, vuelven a debatir y deciden ir a Cabo Verde, a las islas de Cabo Verde, que están en manos de los portugueses, hay una guarnición portuguesa. En Cabo Verde cuentan una historia, dicen que vienen de América y que una tempestad les ha sacado de la derrota y demás y demás. En un principio parece que los de tierra se lo creen y les dan ciertas vituallas, pero uno de los de la tripulación, un portugués, les delata. Entonces, el batel, que en ese momento está en tierra, lo apresan los portugueses y tienen que salir corriendo. Tienen que salir corriendo, pues, hacia arriba, a escapar. Parece que les persigue un barco menor y, escapan en una dirección claramente norte, hacia el norte, alejándose de esta parte, que es la parte que es más usada por los portugueses. Vienen a recalar casi a las Azores. Bueno, hay que hacer una pequeña observación. Al llegar a Cabo Verde, se dan cuenta que tienen un día de retraso con respecto al calendario oficial. Esto es debido a que, como siempre han estado navegando hacia el oeste, pues al final pues han quedado atrasados un día. Tenían que haber ido adelantando el reloj poco a poco, pero no se habían dado cuenta y, bueno, aquí parece que corrigen el reloj. Entonces llegan al sur de Azores y de aquí ya ponen rumbo hacia Sevilla. Aquí se da otra cosa curiosa, y hay una anotación interesante de Albo cuando dice: y este día mandé ir al este. Entonces, claro, yo leo esto en el derrotero de Albo y me pregunto, ¿quién manda de verdad, el Cano o Albo? Quizá el Cano, que ha navegado en realidad más en el Mediterráneo, todo lo que ha navegado hasta ahora es por el Mediterráneo, y Albo es un piloto de altura, quizá sea Albo el que esté dando los rumbos. Pero bueno, eso siempre nos quedará, esa duda. Solo quiero hacerla constar. El 4 de septiembre avistan el cabo al nordeste y ponen rumbo a Sanlúcar de Barrameda, donde llegan el 6, y a remolque el 8 hasta Sevilla. Bueno, reciben una calurosa recepción, incluso se celebran grandes ágapes, se compra vino y para celebrarlo la tripulación y demás, y todo muy bien. Pero Carlos I hace que Albo, Magallanes y Bustamante es el curandero del barco, vayan a Valladolid. Después de darles los parabienes, el alcalde de Casa y Corte, Sancho Díaz de Leguizamón, otro vasco, llama a declarar a los tres por separado y abre una investigación muy, muy exhaustiva, con hasta 17 preguntas a cada uno sobre los sucesos de San Julián y también sobre la carga. Parece que ha habido alguna distracción de carga. Ya digo, por otra parte, Alonso de Santa Cruz, cronista oficial, redacta para el rey un extenso documento relatando todo el viaje, y curiosamente no menciona al Cano. ¿Cae en el mismo error que Pigafetta? No.
Aquí a mí me hace comprender que Elcano en realidad en este viaje es un hombre meramente instrumental. Ha embarcado como maestre, acaba de capitán del barco porque van muriendo todos, pero hace justo lo que tiene que hacer. O sea, nada más que... Entonces, por eso no se le menciona. Este documento ha sido transcrito por Ricardo Beltrán, está en la Real Academia de la Historia. Bueno, hay que decir que esta expedición estuvo a punto de no llegar a buen fin, porque Manuel I, al enterarse de la expedición de Magallanes, envió una poderosa flota, 10 barcos de la carrera de Indias, a interceptar a Magallanes. Esta flota zarpó de Lisboa el 6 de abril de 1520 al mando de Jorge de Brito para, por una ruta africana, llegar a Cochín en la India. Es decir, una ruta más o menos sale por aquí y viene aquí a la India. Y de la India pasa hacia las Molucas. Jorge de Brito, pues, también es un hombre bastante desmandado, pierde mucho tiempo, organiza por su cuenta una expedición a Diu, y en junio de 1521, 2 meses escasos después de Magallanes, Brito muere en parecidas circunstancias a aquel en Achem, en Sumatra. Esta flota solo llegó tiempo de apresar a la Trinidad, que había vuelto, como hemos visto antes, el norte. Y bueno, aquí tenemos el viaje. Solo me resta felicitarles. Acaban ustedes de hacer un viaje de 28.262 millas. Y nada más.